recomiendo y estamos aquí en Pacú Resto del Shopping La Ribera, en lo que es en la parte de atrás, con esta vista casi imponente que tenemos del dique 1 del puerto de Santa Fe, y en este caso acompañado, como habíamos en las imágenes recién, con el precandidato a renovar la banca en el Consejo Municipal, con Leonardo Simonier. ¿Cómo anda, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? Te va? Muy bien. ¿Rico el Pacú, no? Excelente. Excelente la atención al lugar. Sí. La verdad que... Más que nada si lo hace Ernesto Temblink. Ernesto es un gran hacedor. Exactamente. Sí, además, sí, vos ves que están todos los diferentes atuendos de cocina que... ¿Que lo usó él, decís vos? Sí, yo te iba a decir que lo ha capturado, para no decir otra palabra, ¿no? No, eso capturado, sí, lo creo, ¿no? Más. Sí, sí, sí. Okay, usarlo porque hay uno blanco que está impecable ahí. Sí, sí, realmente no sabemos si lo usó. ¿Comiste bien? Muy bien, muy bien. Linda, además linda la vista que tiene para venir a comer, la familia. Sí, un lugar diferente en el propio shopping. Exactamente. A mí me encantan los lugares que miran al río, así que bueno, este es un lugar espectacular. Exactamente. ¿Cómo va la campaña, Leo? Ya en los últimos días ya. Sí, está tomando color, mucha gente que recién se va enterando o por lo menos va teniendo en cuenta que el 19 de abril hay que votar. Muchas preguntas, qué se vota, cómo se vota. Más allá que esta es la tercera vez que utilizamos la boleta única, todavía hay algunas dudas. Esta cuestión escénica de decir, bueno, ¿qué pasa cuando voy al presidente de mesa y bueno, qué es lo que me va a dar? Así que estamos haciendo en la mayoría de los puntos de volanteada como un instructivo, una simulación con una urna para mostrar a la gente las 5 boletas. Tenemos un video también en redes para enseñar cualquier duda que pueda estar. Y bueno, creo que estamos en esa parte porque en definitiva me parece que no va a ser tan difícil para el electorado esta vez elegir. Seguro. Está muy claro que bueno, en la ciudad de Santa Fe hay una propuesta de continuidad con muchos matices de cambio, porque hemos cambiado la ciudad de Santa Fe en los últimos 6 años, primero con Mario Barletta, con Corral, en donde hay un equipo que es como que nos presentamos nuevamente a los efectos de buscar que la gente, bueno... Convalide el trabajo hecho, que es Hugo Marcucci, senador, José Corral, intendente, y en mi caso, concejal. Y bueno, esta continuidad tiene que ver con la ciudad que queremos y también con la que no queremos. Yo, en todos estos tiempos de tantos problemas, porque es verdad que también el entorno está complicado, problemas de seguridad, toda esta cuestión nacional que rebotan los medios y que por ahí confunde, el caso Nisman, sí. Todo es un entorno medio complicado, pero lo que está claro y uno trata de decir es la ciudad que teníamos hace un tiempo, cómo estaban los espacios públicos, no había planificación, no había inversión en educación, no había liderazgo político, no había obras hídricas. Bueno, aún en las peores circunstancias, como fueron hace algunas semanas la cuestión hídrica, pudimos demostrar que a pesar de seguir teniendo problemas y que hay que seguir invirtiendo y que hay que seguir reclamando a la provincia de la Nación, como hemos hecho, y por suerte satisfactoriamente en este último tiempo, estamos mejor. Yo creo que hemos saneado una mirada de la ciudad que nos permite pensar en cosas nuevas. Obviamente, y siempre lo digo, nada se hace sin cometer errores, seguramente hay cosas que mejorar. La sábana es siempre corta, esto sucede en cualquier familia que trata de administrar sus ingresos, y bueno, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, cosas para las cuales se saca un crédito, cosas que hay que esperar, pero bueno, sabemos lo que queremos y creo que vamos hacia ahí. Y rescato el tema de la planificación. Tenemos un plan de cloacas, un plan de gas, un plan de agua, que estamos casi por terminarlo, un plan de iluminación, un plan de forestación, un plan de educación. Y cualquiera puede saber bueno, en qué periodo en el futuro le va a tocar tal o cual cosa, o por lo menos qué es lo que se va a hacer antes y después. No queremos hacer una calle, una casa o una urbanización sin los desagües,
Sé que el otro día cuando sucedió todo esto y uno veía que barrios como Favaloro, 29 de Abril, se llenaron de agua, se inundaron, ¿de dónde vino esa gente? Vino esa gente de la zona oeste, oeste-sur. Todavía están inundados. Que no, claro, que habían estado inundados y que ahora no se inundaron. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque las cosas no se hacen como corresponde. Nosotros, esto lo hablamos siempre con el intendente Corral, seguramente tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas que hacen falta, pero las cosas hay que hacerlas primero un escalón, después otro, después otro. Primero el desagüe, después el cordón cuneta, después el pavimento o el mejorado. Y así es la única manera de que esta ciudad sirva para las próximas generaciones también. Uno hace un comentario, he hablado con amigos míos, estuve hace un par de días en Rosario y me decían, antes cuando uno iba a Santa Fe, en vez de ir a Santa Fe iba a Paraná. Por ahí mostrando la simetría de lo que era hace 10 años atrás, pongamos la ciudad de Santa Fe comparado con Paraná, ¿no? Y hoy ve que mucha gente de Paraná viene a Santa Fe. ¿Qué cosas ves hoy, dejando de lado lo que es por ahí el centro, macrocentro y sur de la ciudad, que son emblemáticas para que se haga en el norte de la ciudad? Yo si vos me decís una hoy, así hablando, cuando recién vos comentabas sobre la planificación, te digo venir a ver Las Paleras. Bueno, que pero, creo que es una, pero fíjate vos, un lugar estratégico. Fíjate vos, prometimos French y lo estamos haciendo. French es la conexión este-oeste. Exactamente. O sea que es importantísimo. Ponemos French y Gorriti y llegamos de la Laguna al Salado. Dijimos Las Paleras que íbamos a sacar los camiones porque íbamos a terminar la avenida Circunvalación y hoy no digo que se han ido todos los camiones porque hay camiones que van a entrar a la ciudad por una cuestión económica y de infraestructura, pero ya tenemos el proyecto ejecutivo y la licitación arrancada por Nación de lo que es Las Paleras, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Teniente Loza. En materia de obras, mucho desagüe, la REA, las mandarinas, Espora, todos los desagües complementarios y para mí una de las obras que hay que trabajar en forma urgente es Peñalosa. Continuar con Peñalosa hasta el límite y eso va a generar una urbanización que realmente va a ser digna de destacar porque ahí tenemos mucho lugar para parque, mucho lugar para escuela, mucho lugar para todo lo que es servicio, porque la urbanización no es solo abrir calles y poner un poquito de luz. No, es mucho más que eso. Es transporte, es escuela, es centro de salud, es policía, es clubes. Los países del mundo, cuando hacen una urbanización de más de 5.000 personas, que prevén la habitabilidad de más de 5.000 personas, ya están pensando inclusive en clubes, porque la gente no es solamente o un plato de comida o alguien que va a su casa y no hace más nada. Por eso yo rescato mucho la planificación de este último tiempo. ¿Es muy poco tiempo, 4 años, para medir una gestión? El otro día hablaba con candidatos, con Mario Barletta, Blichi, y me decían, en 4 años es muy poco el tiempo para uno poder planificar y terminar de ejecutar sí. Y que se vea la obra en definitiva o el resultado para el vecino. Sí, para mí es poco tiempo y, bueno, sabios fueron los convencionales del 94, que inclusive en la cuestión nacional dispusieron esto. Ustedes se acuerdan que antes teníamos periodos de presidente de 6 años. Exactamente. Y se cambió por la posibilidad de 2 de 4. Bueno, nosotros no tenemos restricción, pero me parece muy bien que el intendente Corral haya decidido presentarse nuevamente. Nos pareció bien y nos pareció bien acompañarlo. Por supuesto que siempre teníamos la expectativa, pero bueno, 4 años dejaba como algunas cosas truncas. Y yo cuento algunas. Se hicieron los jardines y se le puso énfasis a la educación. Bueno, ahora para mí tenemos que trabajar sobre ponerle énfasis a la formación y al empleo. Tenemos que salir de este ni trabajo ni estudio. Tenemos que formarnos y tratar de poner a disposición la industria de Santa Fe o el comercio de Santa Fe o los servicios de Santa Fe para dar más mano de obra. Por eso es que estamos muy, muy contentos de este proyecto de los polígonos 2, o de Interpuerto, lo que tiene que ver con el traslado del puerto, los centros comerciales. Miren, hay el candidato a senador o senador Marcucci siempre dice que tenemos muchos baches en la calle, pero hay un bache que es muy importante, que es
este periodo de postración que nos ha llevado un par de decenas de años, en donde no importó ni la educación ni la formación. Bueno, ese bache lo tenemos que suplir con imaginación y con mucha solidaridad, porque detrás de cada persona que por ahí delinque, que por ahí no sabe qué hacer y demás, hubo un bache seguramente en la formación y en la contención, no solo la familiar, sino también por parte del Estado. ¿Y cómo se? Pues la pregunta es, o el vecino del otro lado de la casa, dice el televidente, sí, dice, hay que crear más puestos, pero ¿cómo haces para crearlo? Bueno, porque el otro día me decían, un amigo Rafael dice, y yo voy a decir que vos dicen la Perla del Oeste, Rafaela, dice, pero acá en Santa Fe hay más industria que en Rafaela. Tal cual, sí, tiene un crecimiento demográfico diferente. Nosotros tenemos una inmigración interna muy grande, que no es solo del resto de la provincia, porque acá están los centros de salud, acá están los centros de educación, acá está la justicia. Hay mucha gente que viene a estudiar, viene a curarse, viene a hacer una gestión, en términos generales, y se termina quedando. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos geográficamente un crecimiento casi geométrico, que otras ciudades del interior no lo tienen. ¿Cómo se hace? Hay ciudades que lo han podido hacer, pero con una fuerte presencia del Estado. Mire, si a nosotros nos decían hace cuatro años nomás, pero quieren hacer un parque industrial en el noroeste de la ciudad, al lado del mercado, era una utopía. Hoy ese parque industrial tiene los 24 terrenos vendidos y queremos hacer otro al lado para 52 terrenos más. Si nos decían, van a ser jardines maternales, porque no se puede, porque los empleados municipales, porque esto, lo otro, lo hicimos en los lugares más vulnerables. Si uno va a otras ciudades, decía, inclusive de la propia Latinoamérica, ciudades complejas, como el caso de Medellín, hay experiencias de estos mismos centros que tienen que ver hoy con la educación, otros centros que tengan que ver con la formación y el empleo, sobre todo del adolescente y de la persona ya activa. Y esto tiene que confundirse y trabajarse con proyectos productivos. Nosotros tenemos tres universidades, tenemos plantas de creación de alimentos y también de incubadoras de empresas. Es decir, tenemos un conocimiento que no lo tienen otras ciudades y lo tenemos que transformar y poner al servicio de esto. Por supuesto que ojalá nos toque un momento de macroeconómicamente importante, sí, ¿no? Porque cuando hay una olita a nivel nacional con inflación, con algún tema de corrupción o con lo que sea que últimamente lamentablemente lo hemos tenido, bueno, se cae en una pila de sueños. Y espero que ese contexto nos ayude. Ya estamos casi llegando al final del programa y de la nota. Dijiste la palabra sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño es el 19 de abril? No, o es un sueño, No. No, digo, un sueño que de ahora, ¿no? Uno puede tener varios sueños, pero ¿cuál es tu sueño hoy por hoy? Yo estoy pensando a 3-4 años, es decir, en la próxima gestión, dar un vuelco cualitativo que garantice que Santa Fe sea una ciudad más inclusiva. Y esto significa conseguir invirtiendo en los espacios públicos, seguir invirtiendo en el norte, seguir invirtiendo en obras para que la gente, sobre todo los más pobres, no les cueste tanto volver de una situación de anegamiento o que no tengan el anegamiento, que puedan ingresar con nuestro transporte, que hace un transporte público mucho más eficiente. No hay ciudad que se edifique en la integralidad, siendo inclusiva, sin un transporte eficiente. Mi sueño es que a partir de este saneamiento podamos tener 4 años para trabajar en esa ciudad. El otro día íbamos con el intendente Corral, ahí en la parte más oeste, más atrás, más cercana a la circunvalación de Barranquita Sur, construyendo pequeñas casas, unidades habitacionales para gente que vivía en rancho, en la calle, al lado del terraplén. Pero esto también tiene que ver con una urbanización. Ese es el sueño, poder transformar la energía en algo productivo, pero a la vez que sirva para el desarrollo humano. Insisto, el ser humano no es una boca de comida. El ser humano es muchísimo más que eso. Cuando nos olvidamos de esta característica, tenemos los problemas que bueno, hoy tenemos, que tienen que ver mucho con la exclusión. Gracias a Dios por estos minutos. Gracias a vos. ¿La pasaste bien? Muy bien. No sé si por ahí pasó Teplinsky, pero siempre nos observa Teplinsky. Teplinsky vino a controlar si habíamos comido todo.
y si a ver si hablábamos de él o no. Efectivamente. No, si hablamos y hablamos bien. Gracias, Leo, por este minuto. Con Leonardo Simoniello, precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, que lleva a José Corral como el candidato a intendente y a Hugo Marcucci a la senaduría del departamento de la capital, aquí en Pacú, en el shopping La Ribera, en este lugar que tiene un balcón muy hermoso para venir a pasarla no solamente a las noches, sino también al mediodía a comer y pasarla bien con amigos, con pareja. Aquí en Pacú, lo recomiendo. Recomiendo.